Hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y muy buenos días. Bienvenidos a este video donde haremos el día de uso del Huawei Y9 2019. Uno de los equipos más pedidos por ustedes en el canal y pues bueno, ya está aquí, por fin lo tengo en mis manos y lo he podido probar. Este es como el quinto día que lo utilizo dentro de mi día diario. Cabe aclarar que, como ya dije en alguna de mis historias pasadas, en Instagram, obviamente si no me sigues, pues sígueme. Este equipo, a mi punto de vista, ofrece más tiempo y nunca me deja tirado. De hecho, ningún equipo moderno me ha dejado tirado en el día a día de uso. Lo que pasa es que para estos videos, obviamente, trato de darles un uso mucho más extensivo para que ustedes vean en un escenario un poquito más atareado. ¿Cómo es que este equipo puede resolver el tema de la batería para todos ustedes? Así que bueno, tómenlo en cuenta. Les dejo un screenshot de más o menos cuánto tiempo me da de batería. Y ya me tengo que ir. Les dejo el screenshot para que vean cuánto me da en un día de uso normal. Y pues obviamente este día de uso va a ser mucho más extensivo y más pesado para el equipo. Así que bueno, una vez dicho esto, después les doy las especificaciones. Vámonos porque tengo que ir a la Ciudad de México a un evento algo interesante. Así que acompáñenme. Bueno, pues sí, les digo que es un día de viaje y estoy aquí en la terminal. Son las 4:36 de la mañana porque vamos, como dije, a un evento a la Ciudad de México y es temprano, es como a las 9 de la mañana, así que tengo que estar allá justamente a tiempo. El teléfono lo desconecté el día de hoy a las 4:06 de la mañana. Aquí están viendo el screenshot, obviamente. Y debo decir que tengo expectativas bastante altas porque este teléfono tiene 4000 mAh de batería. Tenemos un procesador Kirin 710 hecho en casa. Así que Huawei siempre ha sido uno de los fabricantes que tiene mejor reputación en cuanto a la duración de las baterías. Así que en ese aspecto espero un uso bastante intensivo. Y como dije, el día de hoy lo vamos a probar porque en el día a día diario no me ha dejado tirado. Incluso puedo hacer incluso 2 días de uso sin ningún problema, pero el día de hoy vamos a ver qué tal. Quien diga que el jack de 3.5 milímetros es cosa del pasado o que no se usa, está muy, muy equivocado. El día de hoy vamos a utilizar esta pequeña función que el Y9 tiene y pues que honestamente me gusta mucho porque yo sí los utilizo. I never said wanted to. I'm losing you. I'm losing you. Oh, but these thoughts won't let you go. They keep running back to you. Saludando a la celebridad. Ah, y después el buen Calextec. Aquí andamos. Obviamente siempre andamos prevenidos aquí. Venimos a la presentación de un teléfono, bueno, dos teléfonos de gama que es baja, Gama de media, entrada, sí. gama de entrada de otra empresa, no quiero decir nombres, pero ahí se va bien equipado. Ahí andamos con todo el kit. ¿Qué te lo más? A ver. Ah, mi teléfono. Oh, sí te rifaste, ¿eh? Te Sí, rifaste. dos porque soy Calixteca. Ah, sí, ya. Arriba de 50 mil ya. Ya, Ya ya te dan dan más dos. equipos. Dos por uno. ¿Y qué cargas también tú? El P30. Sí, ahorita ando probando el P30 normal. Normal. Unas pruebitas. Bastante recomendable este equipo. Muy buena cámara, pantalla, todo lo que puedes tener en un teléfono Ahí en el está. P30. Sí, ya ando probando también el P30, ya lo saben. Y pues ahorita el día de uso del Y9 2019. ¿Tú ya probaste el Y9? Ya. ¿Y qué tal? Bueno, es un teléfono súper recomendado, muy equilibrado en calidad, precio, de lo mejor que puedes conseguir actualmente. Perdón, es que comí hace rato. Se corta. Sí, pues sí, lo mejor que puedes conseguir prácticamente, o de lo mejorcito, es el Y9. Calidad, precio, sus cámaras, su pantalla, su tamaño. O sea, es muy recomendable ese equipo, la verdad. En cuanto a batería, ¿cuánto te Batería, dio? pues tiene muy buena, me rinde un día y medio aproximadamente. O sea, un uso normal te llega a la noche un 20% sin problema. Yo, de hecho, ayer pues les dejé un screenshot hace rato. Lo utilicé durante todo el día y llegué a mi casa con un 63%. Así que yo creo que casi 3 días,
de ese tipo de uso sin ningún problema. Muy, muy recomendado. Pero bueno, vamos a ver hoy qué tal. Ya utilizando Spotify, utilizando mapas, Uber, todo eso, va a estar mucho más intenso el gasto de la misma. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, la verdad es que no sé qué tan bien o qué tan mal se está viendo el video en este momento, porque no tengo dónde verme. Pero bueno, la cosa es de que ya, después del evento, ya estoy de nuevo donde llegué. Voy a esperar el autobús para regresarme a Querétaro. Pero es tiempo de un update. Durante la mañana hice un update, pero pues obviamente por el evento y demás no pude grabarlo. Pero aquí está. Fue a las 9:41 de la mañana. Tenía un 79% de batería, con 1 hora y 17 minutos y 58 segundos de pantalla activa. Como se imaginaron en el clip pasado, en el autobús estaba escuchando Spotify mediante mis audífonos directamente al teléfono, alámbricamente. Y pues obviamente la aplicación más utilizada ahorita es Spotify, Instagram, Chrome, servicios de Google, WhatsApp, mapas, Facebook, etc. Para un 76% de batería y tener 2 horas de pantalla encendida, hasta este momento estoy un poco pues asimilando esto de la batería, porque sí esperaba un poquito más de uso. No sé, esperaba que con ese 76% de batería tuviera ya unas 2 horas y media aproximadamente. Tomando en cuenta que no es un teléfono de 5000 mAh, tiene 4000, tiene un procesador hecho en casa bastante rendidor, sí. Por eso esperaba un poquito más. Pero bueno, ya se verá, el día aún no acaba, tengo que ir de regreso, otra sesión de Spotify y mapas y demás, así que vamos a ver qué tal. Literal estoy esperando mi camión. Que bueno, por cierto, antes de subirme al camión, vamos a hacer un pequeño update, porque el que les hice hace un momento fue en la mañana. Ahorita ya son más de mediodía y el update fue a las 12:24 de la tarde o de mediodía, donde contamos con un 69% de batería, tenemos aplicaciones más utilizadas, Spotify, Instagram, WhatsApp, mapas, teniendo 1 hora y 53 minutos de pantalla encendida. Honestamente sí me está preocupando el uso de la batería. Casi llegamos al 50% y apenas vamos para las 2 horas. O sea que podríamos decir que para el 0% apenas tendremos 4 horas de pantalla encendida. Uy, eso ya me conflictea. Creo que este equipo da para más de 4 horas, mínimo unas 6 horas para estar como que al par de sus compañeros de la gama, de otras empresas, de otras marcas. Pero 4 horas sí se me hace muy, muy poco. Esperemos no sea así, esperemos que sea por algunas aplicaciones como los mapas, que utilizan muchos recursos de la batería. Esperemos que sea por eso. Pero bueno, pues mientras yo me voy a perder un rato en lo que espero el camión, de aquí son otras 3 horas de regreso a mi casa. Así que pues nos queda todavía día por delante. Bueno, pues ya por fin llegué a mi casa después de este viaje súper, súper relámpago. Y qué mejor que llegar y encontrarte con esto. Vean, 3 paquetitos interesantes. Ya son las 5 de la tarde en punto, déjenme hago los screenshots. Como dije, 5 de la tarde, 5:01, lo que están viendo, porque en lo que grabé y demás. Y tengo un 42% de batería. Como dije, un rendimiento promedio, más o menos. La ventaja de todo esto es de que ya vamos para las 4 horas, 3 horas 43 minutos y 21 segundos de pantalla encendida. Va mejorando el uso de la batería. En el transcurso del camión de la Ciudad de México a mi casa, estuve escuchando Spotify con los audífonos directamente. Vi unos cuantos videos en YouTube. No muchos, si no fueron muchos, fueron como 3-4 videos nada más. Casi 4 horas de pantalla, 42%. Va un promedio bastante bueno. Creo que me equivoqué y quiero esperar que me haya equivocado, porque si seguimos este curso, sí vamos a poder pasar las 6 horas sin ningún problema. Creo que el 42% y ya casi 4 horas va bastante, bastante bien. Y creo que tengo que retractarme de lo que dije hace un momento, que me preocupaba bastante de no llegar a las 6 horas. Creo que sí vamos a poder hacerlo. Así que, obviamente, dependiendo de tu uso, esto va a variar. Hablando de uso, creo que no les he dicho el uso de mi teléfono a los que son nuevos. Y ya vamos en un buen rato de video, así que bueno, a los que son viejos y los que ya tienen tiempo viendo estos videos de mi canal, por favor, sáltense al minuto que estará apareciendo aquí en la pantalla, en algún lado, para que se queden los nuevos y les diga cómo es que utilizo mis teléfonos en el día a día. Por fin,
tendré Amazon Prime en mi tele. Porque antes solamente tenía disponible Amazon Prime en la tele de la sala y tenía que estar viendo mis series ahí y era mucho más incómodo porque pues todo el mundo pasa, no estás como que en la comodidad de tu cama, pero se acabaron esos días. Pues ahora sí, retomando las características del Huawei Y9. En este equipo tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas Full HD Plus con un número de píxeles de 396 píxeles por pulgada aproximadamente. 3 GB de memoria RAM, 64 de almacenamiento interno, lo cual es bastante interesante. Debo decir que el teléfono se siente bastante pesadito y ancho. Yo estoy acostumbrado a un teléfono un poquito más angosto, no tan amplio, porque utilizo el iPhone XS y estoy utilizando también ahorita el Huawei P30. Y esos teléfonos son mucho más delgados y se sienten más refinados y ligeros a la mano. Así que bueno, es un pequeño punto si eres una persona que tiene manos pequeñas o que simplemente no quiere tener un teléfono que se sienta muy muy pesado en su bolsillo. Este teléfono puede que no sea para ti. Pero bueno, a lo que les importa. Yo no soy un usuario extremo, no soy un gamer, soy un usuario, me declaro un usuario de medio a medio alto. ¿Por qué? Utilizo mucho mis teléfonos, sí, pero lo que realmente utilizo son consumo de multimedia, es decir, YouTube, Netflix, WhatsApp, Instagram, Facebook, la cámara, obviamente para tomar fotografías y videos. También para compartirlos con ustedes en redes sociales y todo eso. Utilizo mi teléfono para trabajar. Definitivamente es una herramienta de trabajo. Tengo 5 cuentas de correo electrónico sincronizadas al día y al momento en ese teléfono. Mi brillo de pantalla en un 70% durante todo el día. A excepción de si estoy en un lugar muy oscuro o en el cine o en algún lugar donde sea realmente molesto, pues ya suelo bajar el brillo para ser más considerado. Pero de ahí en fuera, el resto del día siempre está en un 70%. Todos mis servicios, como pueden estar viendo en el screenshot que estará apareciendo por acá, todos mis servicios están utilizados y encendidos durante todo el tiempo. Es decir, tengo encendido Wi-Fi, Bluetooth, ubicación, todo, 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 todo siempre encendido. ¿Por qué? Porque no me gusta andarme preocupando ni pensando, voy a necesitar Wi-Fi, voy a necesitar datos o lo que sea, cualquier tipo de servicio. Solamente quiero que esté activo y listo para cuando yo lo necesite. Y por último, el detalle es que yo no utilizo tonos de llamadas, ni de mensajes, ni de nada. Todas mis notificaciones están en vibrador, tanto llamadas como mensajes, como notificaciones, como todo. Tenemos un pequeño LED aquí que te indica la notificación que tengas pendiente. Eso es bastante interesante, muy muy bueno. Y pues sí, digamos que en resumen, ese es mi tipo de uso. No, como dije, no soy un gamer, sin embargo, a veces sí me pongo a jugar para probar el rendimiento del equipo, pero para eso les tengo que dar ya la bienvenida aquí a todos los que se saltaron esta introducción. Ya estamos todos juntos, nuevos, viejos, pioneros del canal, ya todos estamos aquí reunidos. Ahora, algo bastante interesante y que honestamente no soy tan fan es el hecho de que en este equipo tenemos un cargador micro USB. Aún no damos el paso o el salto a USB tipo C y el cargador que viene incluido al parecer no es de carga rápida. De hecho está ya conectado, no lo tengo aquí a la mano, pero pues obviamente haremos la prueba de carga cuando drene el teléfono para ver cuánto puedo recuperar en 15 minutos de 0 a no sé cuánto porcentaje. Y ustedes también resuelvan esa duda. Y yo también, porque pues usualmente un teléfono que tiene carga rápida carga de entre 0 a 24 o 27% en 15 minutos. Vamos a ver si este cargador da los mismos resultados y si no, pues veremos que no tiene carga rápida ni nada de eso. Así que bueno, pues estas son las 6 de la tarde con 10 minutos, así que todavía le cuelga un buen rato al día para ver cuánto podemos exprimirle a este teléfono. Así que bueno, pues los dejo, nos vemos en un ratito porque tenemos trabajo por hacer. Ya se me está haciendo maña. Ahí están. Se pueden ver. Y pues ya como que se me está haciendo maña eso de dejar tantos videos pendientes. Pero es que realmente he tenido mucho, mucho trabajo. Y pues a veces solamente me queda grabar varios videos en el mismo día. Pero bueno, en fin, todo es por ustedes para que tengan un buen contenido. Y pues lo que se viene está interesante. Acabo de grabar el cámara test del P30 y del Moto G7 Play. Edición especial y pues ahorita están viendo el día de uso del Y9. Mucho, mucho trabajo por hacer y todavía tengo algo pendiente, así que vamos a seguirle dando a este día, todavía no se acaba.
y a trabajar. Bueno, tenemos que hablar. Después del último update que les di, estuve pues grabando, estuve haciendo unos videos que ya verán más adelante. Y les voy a hacer el último update del día posiblemente, porque ya tengo un 8%. Son las 11:17 de la noche. Y aquí es donde vienen las cosas interesantes. Número 1, pueden ver las aplicaciones más utilizadas: YouTube, Spotify, Instagram, WhatsApp, servicios de Google, mapas. Pero tenemos 5 horas y 57 minutos de pantalla encendida. Así que este 8%, digamos que está dentro de un uso promedio, ya que en general los gamas medias premium, usualmente duran entre 6 a 7 horas de pantalla encendida. Así que en ese aspecto pues no me quedó mal, sigue siendo un uso promedio. Tenemos modos de ahorro de energía que obviamente el día de hoy no los utilicé porque pues no tiene caso. Pero tenemos 2 modos de ahorro de energía. Uno, el modo normal, que si lo activamos nos limita el uso de aplicaciones en segundo plano. Así que si tienen varias aplicaciones corriendo en segundo plano, las va a cortar. Va a limitar la actualización de correos electrónicos para ahorrar energía, cosa que les expliqué en la mañana que yo no hago porque quiero estar al día y al corriente con mis correos, entre otros pequeños ajustes. El segundo modo de ahorro de energía, que es ultra, el ultra ahorro de energía, prácticamente pone tu teléfono en blanco y negro con unas solas aplicaciones para que puedas utilizar de un teléfono básico y ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Pero pues obviamente este no va a ser el caso. Vamos a terminar este 7% de batería y hacer la prueba de carga, que es la prueba en la que estoy más interesado porque quiero saber cuánto puedo recuperar en 15 minutos de carga. Tomando en cuenta que no contamos con carga rápida como tal, o la de 40 watts o 22 watts, creo que es de 15 watts o menos, así que en ese aspecto quiero ver cuánto podemos recuperar. Adelantándome un poco a las conclusiones del Huawei Y9 2019, puedo decir que su batería está dentro de la media, sin embargo me decepcionó un poco. ¿Por qué? La mayoría de los equipos de gama media con los que compite no tienen 4000 mAh, tienen 3000 mAh. Y con esos 3000 mAh nos dan las mismas 6 horas, incluso casi 7 horas de pantalla encendida sin titubear y prácticamente el mismo resultado todos los días. Que este equipo tenga 4000 mAh, o sea, 1000 mAh más que el promedio y que nos dé apenas las 6 horas arrastrando, es donde ya me conflictea y sí siento esa pequeña, pues no decepción como tal, porque pues la verdad este teléfono está muy muy bueno por lo que ofrece y por el precio. Como ya saben, no hay teléfono perfecto y la batería, al menos en este caso, sí me dejó un poco frío. Pero bueno, lo tienen que saber, ustedes tienen que saberlo porque ustedes van a pagar por este teléfono también. Pues listo, ya vieron, son las 11:59 minutos de la noche y este teléfono ya se apagó. Ahorita va a prender, pero ya tiene creo que el 1%, así que no creo que aguante mucho más tiempo. Pueden ver el mensaje: el teléfono se apagará dentro de 30 segundos. Ya no me deja hacer prácticamente nada. Vamos a esperar a que se apague para poder empezar a hacer el proceso de carga. Listo, ya se apagó el teléfono. Ahora sí, vamos a utilizar el cargador incluido. Micro USB. Lo voy a conectar 12.1. Y listo, ahí está. Empieza la carga. A las 12 de la noche con 1 minuto. A las 12:16 vamos a ver cuánto podemos recuperar de batería. Listo, ya se cumplió el lapso. Aquí pueden ver 12 de la noche o del día con 16 minutos. Vamos a ver cuánto pudimos recuperar de batería. Un 13%, aquí está. 13%. Como pueden ver, este cargador no es de carga rápida. Sin embargo, pues obviamente lo voy a dejar toda la noche y no habrá ningún problema hasta las 6 de la mañana que me despierte. Chéquenlo bien, ya expresé mi frustración y mis puntos hace ratito.
Piénsenlo, es un buen equipo, honestamente, en cuanto a rendimiento, en cuanto a experiencia de usuario, en cuanto a cámaras, está bastante bien, no, no me puedo quejar de eso, simplemente que sí esperaba un poquito más de la batería. Así que bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente. Cuídense, chao.